Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy tenemos una historia impactante que nos revelará que Dios goza de transformar vidas imperfectas para su gloria y su honra. Te invito a conocer este emocionante relato en el video introductorio. Esteban Carua Julca es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nació en Chiclayo, Perú. Es el quinto de 10 hermanos. Está casado desde hace 20 años con Irma Pinchi, con quien tiene 3 hijas. Nació bajo las afabilidades de una familia cristiana. Sin embargo, a los 12 años, tras los abusos y maltratos que soportó desde su infancia, huyó de casa. Se refugió en una familia de narcotraficantes que le llevaron a experimentar hechos negativos en su vida. A los 13 años empezó a consumir drogas. Estuvo preso por un año a sus 17 años. Abatido y sin esperanzas de superación, intentó quitarse la vida muchas veces. Bajo la dirección del Señor a sus 20 años, se reencontró con una iglesia adventista y gracias a las oraciones de su madre se propuso cambiar su vida por completo, entregando su vida al Señor. Hoy Esteban nos relatará cómo Dios lo sacó de un mundo oscuro sin esperanza que vivió lejos de su familia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Esteban Carua Julca. Él es peruano y tiene una historia de vida tremenda y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más detalles de su historia. Adelante, pastor Esteban, bienvenido, mucho gusto, gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, ¿cómo está? Bueno, gracias a Dios, estamos bien, estamos, por la gracia de Dios, trabajando aquí en la ciudad de Chiclayo como pastor distrital en la ciudad de llamada aquí la ciudad de la amistad, ¿no? Pastor, y cuéntenos, ¿con quién vive? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? Tuve el privilegio de conocer a una linda dama, llamada esposa, el año 2021, el 28 de septiembre, ya va a ser mi aniversario pronto, el 28 de septiembre del 2001, me casé, el año 2001 me casé. Después tuve mi primera hija, Allison, que es la mayor, la segunda, Stephanie, y la tercera, Ángela. Son 3 niñas que nos alegran la vida. ¡Qué bendición! Como dice, bendita entre todas las mujeres. Sí. Solo mujercitas. Pura mujercita, rodeado de 3 damas, de 3 princesas y una reina. Me encanta, pastor, ese amor con el que habla de su familia, de su esposa y de sus hijitas, realmente una bendición. Y también me maravillo también con la labor que está realizando en su país, liderando, pastoreando en cualquier área donde nos manden. Bueno, así es la Corporación de la Iglesia Adventista, siempre trasladando a nuestros pastores para que estén en diferentes lugares impactando vidas para el reino de los cielos. Pastor Esteban, ¿cómo usted llegó hasta este punto? Ahí vamos a conocer su historia, porque sé que su niñez fue compleja, fue difícil, principalmente a sus 12 años, a pesar de que sus padres conocían la iglesia adventista. Cuéntenos cómo fue. Mi historia viene de atrás, ¿no? Del árbol genealógico de mis padres. Mi padre fue huérfano a los 4 años de padre, no tuvo papá. Él, a los 4 años perdió su papá y su mamá no se comprometió nunca más. Él trabajó de los 7 años. Mi mamá se crió también con su mamá, después fue una hermana de la iglesia porque su padre la abandonó antes que ella nazca. Así que cuando ellos se unieron, no tenían esa experiencia de tener hijos. Y ellos con todo su corazón nos criaron, pero tuvieron 10 hijos, ¿no? Y yo soy el quinto hermano. Así que ellos, para mantener a los 10 hijos, tuvieron que trabajar duro y nos dejaban ahí en la casa con los hermanos más mayores. Me dejaban a mí
En algún momento se produjo problemas por violencia física, no de golpes, maltratos físicos. Entonces, como mis padres no estaban, cuando ellos regresaban, yo les contaba que yo sufría golpes físicos por las personas con quienes me dejaban, ¿no? Y yo un día pensé que no me amaban mis padres, ¿no? Porque cada vez que les contaba, mi papá más le creía a la otra persona que se quedaba con nosotros. Como yo era niño, y finalmente pensé que mis padres no me querían, no me amaban, y tomé la decisión de salir de casa a los 12 años. A los 12 años, perdón, te interrumpo, pastor, a los 12 años, un niño, de pronto sintiendo esa ausencia de los padres, mucho trabajo, pues bueno, igual siempre los padres siempre intentan sacarlo a uno adelante, y en ese afán de sacar adelante, de tener los recursos, había esa ausencia que de pronto fue marcando en su vida, pastor. Y sintió, me llama mucho la atención, yo sentía que no me amaban, que no les, a pesar de que eran bastantes hermanos, que de pronto no les interesaba hasta ese punto. ¿Y qué fue lo que pasó, pastor? Sí, yo lo percibí así, era un niño, ¿no? Por eso ahora, siempre cuando hago mis seminarios de padres, siempre le digo a los padres, cuando salen de casa, abracen a sus hijos, denle un beso, díganle que los aman. Cuando regresan a casa, igual, y eso es bueno. Pero mis padres me amaron, sino que me amaron por el contexto de la forma como ellos lo criaron, porque ellos no tuvieron la experiencia de tener padres ambos, ¿no? Entonces, yo viajé, tomé un bus, recuerdo cuando me escapé, tomé un bus, me escondí en la parte de atrás de Chiclayo, que es la ciudad donde estoy trabajando ahora. Dios me trajo acá, donde yo nací, de vuelta para ser pastor y ser un testimonio para la gente aquí. De aquí, de esta ciudad, viajé a la frontera con Ecuador. Viajé, son 15 horas en bus, y yo viajé escondido en la parte de atrás. Cuando me encontró el que cobraba, el que pedía los boletos, me encontró y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿No? Yo le digo, yo le mentí, le dije, mira, yo estoy yendo a ver a mis padres están en la frontera con Ecuador, están en Tumbes, y ahí tengo que llegar, y entonces él me dejó, y cuando llegué allí, no vi a nadie, no conocía a nadie, veía niños que dormían en la calle, y yo me convertí en uno de esos niños. Ahí hay un paseo que se llama el Paseo La Torta en Tumbes, y gracias a Dios, no sé cómo se me ocurrió subir a ese primer bus que vi, porque si hubiera viajado a la sierra que hace frío, o a otro lugar, o a la selva que llueve mucho, hubiera sido diferente, pero llegué a un lugar que siempre hace calor, entonces no hace mucho frío, y me eché a dormir ahí con los muchachos, con cartones ahí que dormían. Yo caminé todo el día porque no sabía dónde ir, cuando iba mirando niños así en la calle, me iba acercando. Y fue muy triste porque no tenía que comer y tenía que agarrar y con un trapo limpiar la luna de los carros, o alguien veía comiendo en un restaurante y le limpiaba sus zapatos. Y a veces esta historia siempre a mí me conmueve mucho, ¿no? Porque no, y no tengo vergüenza de contar esto porque Dios me ha transformado, yo soy otro. Cuando alguien me ve diferente, pero acá hay muchas personas que me han conocido, que me han visto en esa vida, niños que han estado conmigo durmiendo en la calle, ahora me ven que soy pastor, que soy una persona transformada, profesional. Fue duro dormir en la calle, fue duro, había noches que yo lloraba ahí, y de ahí una señora me recogió, una señora que tenía mucho dinero me recogió, pero la señora tenía una familia, en realidad era una familia de narcotraficantes y asaltantes, ¿no? Me llevaron a Guaquías, Ecuador, y ahí la señora me utilizaba para hacer cosas malas, para que ella robe, me hacía pasar por su hijo. Entonces, aprendí a los 13 años a consumir drogas, 13 años. Esa familia tuvo problemas, yo tuve que huir de esa ciudad porque los querían matar, y yo tuve que ir
a otra ciudad. Viajé, luego regresé a la ciudad donde nací. Yo ya tenía en ese tiempo 14 años, ya era mayor, y regresé y encontré a mi familia, a mi madre, que lloró mucho, y mis hermanos, y por ahí uno de mis hermanos mayores me dice, mira, por tu culpa tu mamá sufrió, tú eres el culpable que ha vivido enferma toda la vida, tú le has causado dolor a la familia, tú, y siempre era yo, ¿no? Y yo había estudiado hasta el sexto grado de primaria, no había estudiado secundaria, entonces yo me sentía mal porque no estudiaba. Y así que salí otra vez de mi casa, me fui a la ciudad de Trujillo, ahí hice cosas malas. A los 15 años, de manera literal, 15, 16 años, 17 años, yo ya me había convertido en un drogadicto. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto a esos drogadictos que duermen en la calle, que están con su ropa sucia, con su cabello largo. Uno de ellos fui yo. Así estuve, ¿no? Hasta que uno que vendía droga me buscó para matarme, me buscaba porque yo le debía de droga, la policía me buscaba. Yo había hecho algo malo y lo habían confundido. Tengo un hermano que me lleva 2 años, yo nací en su cumpleaños, él es muy parecido a mí. A él lo capturaron, lo confundieron conmigo y estaba preso. Y mi madre, muy triste, me buscó, me buscaba hasta que me encontró, y el día que me encontró se puso a llorar, me abrazó. Yo le dije, mamita, mira, yo quiero que te olvides de mí, ¿no? Hijito, me dice, tu hermano está preso, quiero que tú vayas, te entregues. Y yo tuve que entregarme, me entregué y estuve 1 año preso ahí. Pensaba, el día que salía, yo decía, voy a ser un asaltante internacional, decía, ¿no? O sea, no pensé lo bueno, porque en la cárcel se aprende todo lo malo, ¿no? Pero cuando salí, quise estudiar la secundaria, y a los 19 años yo tenía una novia, una chica que me enamoré, y me dejó porque su familia y ella misma me había dicho que a mí no me querían porque yo había sido un drogadicto, que yo había estado preso y que no había futuro conmigo, que no tengo estudios, y tenía 19 años. Yo siempre me había sentido solo y ella había sido como una persona que yo había llegado a amar, ¿no? Entonces yo había salido, ya no me drogaba, había estado 1 año encerrado. Pensaba ser un asaltante internacional, pero sin drogarme, ¿no? Pero cuando ella me dejó ya me sentí peor y dije, en mi mente dije, no sirvo para nada, no estudié, estuve en la cárcel, en las drogas, he manchado el apellido de mi familia, he hecho sufrir a mi madre, ya no sirvo para nada. Y ahí me sumergí en las drogas, me metí, como no tienen idea, y ahí a veces no dormía por drogarme. Y un día estuve en una esquina en mi barrio, y mi hermano menor venía del colegio y me encontró en toda la esquina me encontró. Yo estaba con todos esos drogadictos y mi hermanito me mira y se pone a llorar y me dice, hermano Esteban, vamos a la casa. Y yo le digo, olvídate de mí, le dije, olvídate de mí. Olvídate que yo soy tu hermano, que me conoces, que olvídate, yo no soy un buen ejemplo para ti, olvídate, yo no soy tu hermano, vete fuera. Lo corrí. Mi hermanito se paró y me miró y me dijo, mi mamá sufre por ti, mi mamá llora por ti. Y ese momento, cuando me dijo eso, yo lo que me dijo, lárgate, le dije, lárgate, lárgate. Y él se fue corriendo, yo me quedé, y cuando mi hermano se iba desapareciendo en el camino, Yo lo botaba porque no quería que me vea así, no quería que me vea, que siga mi ejemplo, y quería que se olvide de mí porque siempre decían que yo era mal ejemplo. Entonces yo, cuando él se iba desapareciendo, yo comencé a llorar, ¿no? Y comencé a tomar más y drogarme más. A las pocas horas llegó mi mamá, llegaron mis hermanos mayores, como le dije, yo soy el quinto, tengo a mis hermanos mayores, llegaron, y mi familia, y a llevarme, ya no podían conmigo, ya no. Me comenzaron a jalar en la calle,
Yo estaba todo así, flaco, drogado. 3 días no había dormido, estaba drogándome. Me comenzaron a jalar, a llevar a la fuerza. Los vecinos miraban, la gente. Y ellos tenían vergüenza, pero igual me jalaban. Y al final, cuando llegamos a la casa, me encerraron ahí. Y allí en la casa yo gritaba, déjenme salir, yo, olvídense de mí, ¿por qué no me dejan afuera? Ya, yo ya no sirvo para nada, es inútil conmigo, yo ya no soy nada, olvídense. Ustedes me dijeron hace años que yo he manchado el apellido, que yo les he hecho sufrir a ustedes, que yo les hago quedar en vergüenza, que yo, entonces déjenme por favor vivir afuera. Y entonces, y uno de mis familiares ahí, que habían primos, tíos, ojalá no hubieran nacido, me dijo uno. Estaban estresados porque yo los empujaba, los golpeaba. Ojalá no hubieras vuelto, ojalá te hubieras quedado lejos. Y mira, vienes cerca y estás haciendo sufrir otra vez. Mira a tu mamá cómo está. Cuando me dijeron esas palabras, yo ya no soporté y corrí hacia la cocina y agarré un cuchillo. Y con el cuchillo comencé a plantarme porque iba a morir. Y yo me produje, tengo unos cortes acá en el estómago, ¿no? En la barriga. Y yo comencé a plantarme el cuchillo ahí y me agarraron. Yo estaba sangrando y mi madre viene y los empuja a todos. Y me abraza y se mancha con la sangre y se pone a llorar. Y me dice, hijito, por favor, cálmate. Escúchame, me dice, escúchame. Quiero que me escuches. Me dice, cuando tú eras bebito, yo te llevé a la iglesia adventista. Yo te dediqué, yo oré por ti, yo le pedí a Dios que tú seas un pastor. Y ese momento, yo nunca había sabido que mi madre había pedido a Dios que yo sea un pastor. Y lo miré y le dije, mamá, mira, yo estoy perdido. Tengo 19 años, tengo primaria, no tengo secundaria, no soy nada. Ni la droga está en mi sangre. Y lo miré a mi madre y comencé a llorar. Le digo, yo sufro si yo no me quito la vida porque tú sufres por mí. Tú me mantienes con vida, le digo. Porque yo pensaba que todo el mundo, que nadie me amaba. Y hasta ahí yo veía a mi madre que estaba siempre detrás. Pasaron unos días, me fui por la selva, por ahí viví mi vida así, perdidamente. Hasta que un día, un viernes, por la noche, me drogué toda la noche. Y un sábado, a las 10 de la mañana, regresé al hotel y al costado del hotel había una iglesia adventista. Entonces yo escuché que los hermanos cantaban, hay un mundo feliz más allá, gran gozo hay en mi alma hoy. Y allí, mientras que los hermanos cantaban, yo comencé a recordar las palabras de mi madre, hijo, mira, me acordé de mi niñez cuando iba a la iglesia. El colegio dentista que estudié también, mi primaria. Y dije, wow, y comencé a escuchar y todo como una película en mi mente. Las palabras de mi madre, yo oré por ti para que tú seas un pastor, te dediqué, hijo, yo oro por ti, cambia. Y yo estaba solo en otra ciudad, no tenía nadie en mi familia. Y agarré la botella de licor, lo tiré al piso, lo quebré, me arrodillé y comencé a clamar y comencé a orar. Y le digo, a Dios le dije. En realidad yo no me arrodillé con la intención de orar, sino estaba como mi vida desahuciada. Dije, si tú existes, Dios, yo no sé dónde estás, si me estás viendo, tú conoces mi vida, sabes cómo he vivido, cómo dormí en la calle, cómo he sobrevivido, que estuve preso. Y comencé a recordar toda mi vida cuando la policía me agarró, cuando estuve preso, sin visita, cuando estuve durmiendo en la calle, cuando me dijeron, ojalá te hubieras muerto, ojalá no hubieras nacido. Manché el apellido y comencé a recordar todo de mi vida, toda mi vida ahí, en ese momento de rodillas. Y dije, todo, le comencé a hablar a Dios, no sé cuánto tiempo hablé ahí. Y le dije, ahí hay gente que está orando, en esa iglesia hay gente que está orando, que está cantando, que hay gozo en su corazón, que hay felicidad, que hay un mundo feliz más allá. Y yo aquí estoy sufriendo, yo aquí no sé si tú puedes hacer algo por mí, pero lo único que te pido es que me quites la vida porque no quiero vivir así. Y ese momento fue el momento en que yo no sé, yo pienso que
que Dios no cierre la puerta a nadie. Porque aún cuando estaba drogado y estaba perdido, yo siento que Dios me escuchó en ese momento, porque yo me quedé dormido ahí de rodillas, me levanté desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, que había estado drogado, borracho, me desperté y miré ahí. Y me fui de esa ciudad unas 3 horas a otra ciudad donde estaban haciendo una campaña evangelística. Y justo estaba predicando esa campaña global 2000, y yo entré. Y ahí había un primo que siempre me invitaba a esa campaña. Yo le dije, quiero bautizarme, pero yo le voy a fallar a Dios. Y tengo miedo, le dije. Y me dice, no, entrégate a Cristo. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo quiero cambiar, pero tú nunca vas a cambiarme. Tú no vas a cambiar. Tú ya has intentado cambiar. El que te va a cambiar es Dios. Tú necesitas un milagro extraordinario de Jesús. Amén. Amén. Mira, yo, perdón, te interrumpo, Esteban, yo estoy sin palabras. De un niño estar en la calle, mirando las miles de formas para sobrevivir, llegó en malas manos, lamentablemente. Robaste, el tema de las drogas, el tema de estar en la cárcel, hacer sufrir a tu familia. Y a pesar de todo eso, Dios ahí. Te llamaba, te buscaba de miles formas y encontró la forma cuando viajaste a la selva. Y de casualidad, bueno, para Dios no existen casualidades, lo he dicho en el programa, existen propósitos. Y de que hubiese una iglesia al lado y de que el Señor te estuviese llamando y que ese momento haya sido crucial para tu vida y en ese momento hayas decidido entregar tu vida al bautismo, ha sido maravilloso. Yo quiero agradecerte por tu tiempo. Por la disposición, por habernos contado tu historia, y quiero que dejes un mensaje final para nuestros amigos quienes están viendo el programa, porque tú hoy tienes una vida nueva, tienes una linda familia, estás estudiando ahora una maestría, es fantástico lo que Dios ha hecho en tu vida. También a tus 21 años plantaste 18 iglesias, más de 1000 personas se bautizaron por influencia de tu mensaje, y eso solo lo hace la obra del Espíritu Santo cuando decides entregarte a Él. Y Él, eras un instrumento poderoso en las manos de Dios, Dios ya lo sabía desde el momento en que tu mamita te dedicó en la iglesia. ¿Qué le dirías en este momento a nuestros amigos quienes están viendo el programa? Yo le diría que Dios se deleita en tomar seres imperfectos y transformarlos para la gloria de su gracia. Y yo tengo un texto bíblico que siempre comparto. Está en 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero por ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias. El día que me bauticé, mi madre cayó de rodillas llorando de felicidad cuando se enteró. Luego yo colporté, fui misionero voluntario, planté, como dijiste, 18 iglesias, bauticé más de 1500 personas para la gloria de Dios. Y Dios hizo grandes maravillas en mí para que yo pueda lograr los recursos para estudiar en la universidad. Y ahora estar aquí como un pastor. Y te digo, querido amigo, tú que me estás escuchando, tal vez tú piensas que no se puede, que ya no hay esperanza, que es imposible lograr algo en la vida. Yo quiero decirte en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios. No importa de dónde seas, no importa cómo has vivido, no importa de dónde, Dios es capaz de hacer una revolución en tu existencia. Dios es capaz de transformar completamente tu vida si tú abres el corazón al mensaje de Jesús. Dios está siempre detrás de ti, queriendo transformar. No quiere esclavizarte. Jesús quiere hacerte libre y quiere que seas un testimonio vivo de su amor y su misericordia. Que Dios te bendiga y que encuentres en Jesús siempre la respuesta para tu vida. Un abrazo fuerte. Amén, amén. Con este maravilloso mensaje, quiero invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.